Estaba comentando que tuvimos una reunión rica en mi trabajo en el área temática 1 de Exdisciplina, titulada La gestión política del ciclo hidrológico, reflexiones, alternativas y muchas luchas y resistencias desde la interdisciplina y la complejidad. Comenzamos platicando que la idea de la Exdisciplina, y lo comentaba Esteban, es una provocación con esta X por delante, para hacer juntar las diferentes excepciones que se les han dado a estas cruces de fronteras disciplinarias, desde la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, la postdisciplina y todas estas que se les van a agregar, incluyendo la idea de complejidad, pensamiento complejo y diálogo de saberes. Entonces, con eso iniciamos la primera parte de la reunión. Yo quiero agradecer mucho a Cindy Macuri, que nos hizo el favor de tomar la relatoría de la reunión. Muchas gracias, Cindy. Nada más que no quiso pasar ella, pero tomó extraordinarias notas. Bien, comenzamos con una reflexión de Carolina Blanco Moreno, que nos invitó a pensar cómo el asunto de la sistematización y de las experiencias, digamos, de los procesos organizativos en torno a la gestión comunitaria del agua, es una manera de pensar la exdisciplina. Entonces, Carolina abundó bastante sobre esta idea de la sistematización de las experiencias y cómo esto permite generar conocimiento, y en un conocimiento evidentemente transdisciplinario. Y fue un trabajo muy interesante, porque también atravesó la idea, obviamente, de que no solo se trata de un conocimiento, digamos, normalizado, sino que también entra la intuición, la experiencia y los sentimientos en esta sistematización de la experiencia, ¿no? Pues es amplia, digamos, las notas que tenemos, pero tenemos solo 5 minutos, entonces destacó que es un proceso participativo, una construcción colectiva, un reconocimiento de subjetividad y también de intersubjetividad, y una historicidad de la interpretación, construcción de conocimientos, de la práctica, de las áreas, comunidades y organizaciones. Esa fue la primera intervención que tuvimos. Luego vino Rafael Caldeira con la idea de intersectorialidad. Nos pareció muy interesante porque él lo aplica a la experiencia que tuvieron de saneamiento en Belén, aquí en Brasil, y la percepción de los actores sociales, y cómo esta intersectorialidad, digamos, está ligada a la idea de integralidad en la gestión, y también nos platicó de su propia experiencia de como ingeniero, cómo estudiar las políticas públicas, cuáles son los fundamentos de la intersectorialidad, que él comenzaba explicando desde la complejidad, la pluralidad, la contraposición y fragmentación, correlación de estructuras verticales, y bueno, hace toda una reflexión Rafael sobre este concepto de intersectorialidad para reflexionar la exdisciplina y la complejidad. Luego siguió Claudia Vila Romero con un trabajo sobre reflexiones desde el quehacer interdisciplinario de la investigación, y ella nos contó su experiencia desde la abogacía y cómo ha ido armando la complejidad, digamos así, cómo el agua va armando diferentes formas de acercamiento por sí solas, ¿no? Se trata de que hay racionalidades del agua. El agua también nos habla de una memoria cultural y cultural del agua, de sus paisajes hídricos, la comunidad del saber y el hacer, y la cartografía del poder. Realmente ese trabajo, a mí lo personal me pareció un trabajo muy interesante, que hemos motivado a todos los que participaron a que escriban en el primer cuaderno de trabajo del área temática 1. Pero coincidíamos todos los compañeros porque decíamos que para hacer interdisciplina y transdisciplina se necesita generosidad y se necesita humildad, ¿no? Entonces, en este compartir veíamos que ese trabajo es un reconocimiento muy interesante de las dificultades de hacer disciplina, y que vimos cómo Claudia lo explica de una manera muy honesta y bastante sistematizada
sobre, para reflexionar sobre esto de las dificultades también de la disciplina. En los tres trabajos se mostraron partes muy importantes de reflexión, digamos, teórica, metodológica, y eso fue clave. Yo luego hice una pequeña introducción rápida de lo que estamos haciendo en México, hablando de complejidad, partiendo de una visión de sistemas, y expuse cómo estos sistemas pueden, digamos, para romper la idea de que cualquier palabra puede significar lo mismo en cualquier modo de gestión del agua, ya sea modo público, social o privado. Estamos haciendo un trabajo de jerarquización de la semántica para poder encontrar en la jerarquización cuando una idea va primero que otra, entonces hay una lógica más compleja o se revelan complejidades, ¿no? Por falta de tiempo, porque realmente estuvo muy enriquecedora la sesión, Esteban Castro, el doctor José Esteban Castro, nos habló de la, rápidamente de una visión de disciplinariedad en la construcción del conocimiento y la acción. Realmente tuvimos muy poco tiempo para que el doctor se pusiera, pero nos habló de los debates en tres niveles en que existe la interdisciplina. Por ejemplo, cuando alguien desde una disciplina toma prestado un concepto o un método, otro nivel donde hay una cierta síntesis del conocimiento, y un tercer nivel donde hay síntesis del conocimiento que trasciende los límites interdisciplinarios en términos metodológicos y conceptuales. Puso sobre la mesa estas reflexiones y enfatizó también que esto de poner la X de la exdisciplina es una forma de molestarnos y de destacar precisamente que no se ha logrado trascender la disciplina realmente y que seguimos en este intento y la necesidad de que esta área temática precisamente continúe formando a las nuevas generaciones en un pensamiento distinto, ¿no? Luego tuvimos una rica exposición de preguntas y respuestas, pero creo que ya se me llevó el tiempo, pero estuvieron situadas en por lo menos en tres puntos. ¿Quién es el que sanciona oficialmente la exdisciplina? ¿No? Decía por ahí Robinson que a los ingenieros los sancionan los ingenieros, a los politólogos y a los exdisciplinólogos, pues no hay, hay una gran dificultad precisamente de comprensión desde la academia de estas discusiones de frontera, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí, aunque hubo más riqueza de la exposición, pero en términos generales esos fueron nuestros trabajos. Bueno, muchas, en nuestro caso voy a contar sobre la mesa taller que tuvo como título Retos y hallazgos en el monitoreo comunitario de agua. Hubo cuatro presentaciones. La primera de ellas fue de Jimena Esteban Fonseca. Jimena planteó y reflexionó respecto al concepto de gobernanza principalmente y cómo pasar de un contexto de discusión política a un contexto de gobernanza. En particular le interesa por el tema del monitoreo comunitario de agua, la gobernanza comunitaria, ¿no? ¿Cómo llegar en el contexto de gobernanza comunitaria y qué puede aportar el monitoreo comunitario a esa gobernanza comunitaria? Esencialmente una reflexión sobre conceptos teóricos en los que está trabajando. Luego tuvimos la presentación de Marcelo Morales Magaño, que tuvo como título Modelo Integral de Monitoreo Comunitario del Agua. En este caso, Marcela profundizó en relación a los resultados que vienen desarrollando en tres casos de estudio. Uno que está tomando como tema de estudio el manejo de la visita en Morelia. Otro caso de Victoria, Guanajuato, y otro Carpinteros en Zitácuaro. Lo que están explorando en estos tres casos es ver cómo una implementación de monitoreo comunitario de agua puede ayudar a la comunidad a reflexionar sobre los problemas que tiene en relación al agua, y particularmente lo hacen desde un enfoque de la ecología política y la investigación de acción participativa y agregando también un marco de género.
cena es explorar respecto a los límites que ponen, por ejemplo, la disponibilidad de tecnología para hacer el monitoreo de agua y para la generación de datos. Hasta donde, por ejemplo, los aparatos que se usan para medir que están disponibles suelen ser un límite para la producción de conocimiento comunitario y la producción de ese conocimiento. Bien, luego tuvimos la presentación de Alejandro López Abreu, que llevaba como título Hacia la restauración colectiva del estuario de la Bahía de San Juan, participación ciudadana, monitoreo comunitario y liderazgo socioambiental. Su caso de estudios en Puerto Rico, el caso de Alejandro es básicamente la implementación de un proyecto en donde se plantea desarrollar una estrategia de participación ciudadana para hacer una gestión del agua en esta zona. Y el monitoreo comunitario de agua es uno de los componentes de ese proyecto, en donde básicamente, digamos, se intenta también ver cómo llevar a la comunidad a reflexionar sobre sus problemas en relación al agua. Por ejemplo, ahí he contado que hay algunas iniciativas vinculadas a talleres de arte y que la población puede identificar cuáles son los problemas que tienen. Por otro lado, se trabaja con fotografía participativa para que puedan identificar las zonas donde están los problemas. Y al mismo tiempo, con el aporte de ingenieros y demás, se toman diferentes parámetros de calidad de agua para tratar de ver cuál es el cruce entre la percepción de la población y los parámetros de ayuda. Por último, tuvimos la presentación de Jaime Manuel Galvez, que tenía como título para el chiquito, Monitoreo Comunitario de Agua, Infraestructura Hídrica como proceso de ciencia ciudadana y innovación social. Acá fue el enfoque de Jaime hace pie en estos dos conceptos, ciencia ciudadana e innovación social, por parte de algunos de los casos de estudio con Marcela. Y surgió como interesante ver cómo en un proceso de construcción de ciencia ciudadana puede haber transferencia de tecnología y cuáles son las potencialidades y limitaciones que tiene esa transferencia, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se pueden promover procesos de innovación social que sean que tienen respuestas a los problemas que tiene la población actualmente, ¿no? Acá, como diálogo en la mesa, lo que surgió fue cómo pensar esta articulación que podría haber entre la ecología de saber de Aventura, de Sosa Santos, y, por ejemplo, ciencia ciudadana e innovación social, ¿no? Y cómo de pronto se plantea desde pensadores como Aventura un abordaje filosófico, si se quiere, de lo que sería la ecología de saberes y cómo integrar los distintos saberes como académicos. Y por otro lado, cuál es el enfoque o el aporte que hace la ciencia ciudadana en la innovación social y si eso puede ponerse en diálogo o no. Y bueno, quedó como planteado como para un programa de trabajo, no solo abordar los casos, sino también plantearse esa discusión, ¿no? Estos dos conceptos. Bueno, eso es por ahí tu pregunta. Buenas noches. En la sección área temática 3, con el nombre de ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales. El taller 5, denominado recursos hídricos alternativos, agua de lluvia y desalinización, se presentaron 4 resúmenes de ponencia. El primero, por David Saurí, las aguas pluviales y la desalinización, estado actual y retos del futuro. Hizo una muy interesante y concatenada presentación del estado actual global y también latinoamericano y zonal del sur. De la Alcaldía América.
que se tiene actualmente con las tecnologías de punta en los procesos de desalinización. Mostró la posible alternativa con algunos modelos implementados con buena eficiencia de cosecha de agua pluvial. La segunda exposición fue desarrollada por Raín Casilla, brasileña, aprovechamiento del agua de lluvia del secado para el barro. Lo que tengo que indicar es, cuando pensaba la síntesis en el libro de acá de la temática 1, la nuestra también fue una construcción y comunicación disciplinar. Realmente la complejidad de los temas, las profundidades, las inclinaciones, las subjetividades se vieron en todas las presentaciones y también pues, en la consulta y pregunta que crearon. Eso quería señalar que, aunque siempre tratamos de comprender desde la denominación y identificación del tema, tenemos para explorar. Bueno, el trabajo de la misma presentó un muy interesante caso del aprovechamiento de agua de lluvia para el sector paraibano. En nuestro grupo encontramos muchas proximidades teóricas, metodológicas, vinculadas a ambientes similares a los que nosotros tenemos en el Chaco Seminario. La tercera presentación, que Marina Mendoza nota sobre procesos políticos relacionados a los servicios de abastecimiento, ahogamiento sanitario y drenaje y la balsada fluminense, directamente, presentó una muy rica y compleja visión teórica y metodológica. Varios coincidimos en comprender esto como una presentación, un estímulo para varias tesis doctorales. Así que creemos que es muy interesante, muy enriquecedor, muy completo. Y esto sí que abona a lo que vamos a ver de y la cuarta síntesis que presentamos con Ana María Tía y la amiga Emilia Rojas fue una suerte de construcción que trató de vincular el objetivo del taller, de la mesa, con algunos aportes historicistas sobre la tradición perdida en la zona sobre la economía y el aprovechamiento del agua de lluvia. Muy rápidamente contamos que también creemos que puede ser útil para algunos desarrollos de investigación desde los vestigios documentados hechos por los jesuitas en el manejo del agua de lluvia en sistemas urbanos, en escalas comparativas tenían más gente viviendo probablemente con mejor calidad acceso a agua que el virreinato de Río de la Plata en su sede de Buenos Aires. Luego comentamos de otra evidencia histórica inclusiva por los ingleses con la forestal que también tenían un muy interesante manejo del agua de lluvia para la situación de las ambientes áridos en el área de los Chaqueños. Y como conclusión de estas posiciones, que lamentablemente hemos perdido esa memoria, esa práctica, agobiado
pandemia, de las operatorias, de los recursos nacionales y provinciales para la vivienda, que desconocen, se desmemorizaron de esa práctica de economía del agua. Probablemente lo más interesante de la mesa fue las consultas y las preguntas, ¿no? Aquí tengo los nombres de algunos. Ah, bueno, no hay miedo. Simplemente quería decir que problematizador, cuestionador, seguimos con la mesa. Gracias. Buenas noches. La sesión de la dramatización de la comunicación y coeducación también se desea expulsar las presentaciones, comunicaciones y relaciones culturales. Si los queremos más de 15 excepciones de la nueva sonoridad, de pregunta de la pregunta, tuvimos un coordinador de programa, puesto como operador, Federico Lluvia. En esta sesión, 10 participantes colaboraron con las discusiones y están también en línea lo que está aquí. Hablo sobre tres trabajos, el primero de ellos sobre el estudio de barrios de pescadores de la Universidad Argentina, experiencias saberes de la pesca de la pesca. Lo segundo, hablo de cultura ribereña de Argentina y México, también con razón de semejanzas y diferencias sobre las manifestaciones culturales locales. Obviamente, la presencia de un Paraná en el imaginario panamario, un proceso y la evolución del proceso de mercantilización del programa oficial de gobiernos argentinos, la representación del Paraná y el imaginario de Canadá. Ana Paula Fontanes, el profesor Ana Paula, habló sobre el tema de comparación entre la forma alternativa del Mundial de Agua y las alternativas sobre las discusiones sobre la agua. Hice una comparación entre el Foro Alternativo Mundial de Agua, el Foro Mundial de Agua, en el momento de este año, en marzo, y introducí los conceptos de comuns, de mercantilización de agua, y los resultados que son aspectos, que son aspectos y focos bien distintos entre los dos eventos. El año, en la sequencia, presentó sobre los discursos sobre la agua, la formación continuada de los profesores. Hice un análisis de discursos ambientales, los medios de educación y materiales didácticos, la educación básica, abordaje y geográfica. Las conclusiones que tienen asentadas sobre el agua son repetidas sin ninguna dificultad. André presentó sobre los conflictos de agua en el oeste brasileño, los casos de Argentina, de Bahía, de Paraguay y Ceará. Y presentó la afirmación de conflictos entre terra y agua, los discursos de resistencia a los movimientos sociales, la incapacidad de respuesta del gobierno y nuestras reflexiones, casos y experiencias de resistencia e insurgencia, sin organización de grupos sociales tradicionales. Manuel Sonia Artel presentó sus modificaciones turísticas para la unidad Chacrino. He traído experiencias culturales con la potencia de agua y turismo, identificación de las políticas públicas e iniciativas privadas que relacionan turismo y cultura en las zonas unitarias de la provincia de Chaco y Argentina. E hice também uma reflexão sobre as políticas públicas e iniciativas que consideram com problemas de consentimento de la população local, considerando los costumbres y las prácticas personales. Yo hice una presentación específica en trabajo sobre el cine como instrumento de sensibilización ambiental para la conservación del agua. Este estudio hice un análisis de la influencia del cine como medio de percepción y su posible efecto de sensibilización sobre el agua. Y por final, inicios, hice la presentación de la Agencia Mundial de Bases de Cuencas Hidrográficas y los criterios para selección de propuestas de proyectos de educación ambiental, con criterios de evaluación y realización de proyectos, y también las técnicas de comités de conservas de bases de cuencas hidrográficas. Bueno, las críticas más importantes destaques de cuestiones y discusiones ocurridas y debatidas por los participantes son la
anamnesia de turismo, una estructura de identidad y cultura local, el desconocimiento y desconexión del currículo educacional de la escuela en territorio local, las comunidades específicas locales, el impacto del tema agua que tiene sobre la comunidad involucrada, y dependiendo de la reflexión y repercusión del tema para la sociedad. Otro, reflexión sobre la agua como derecho humano, colocaciones y abordaje de los dos eventos de forma de agua. Questioni sobre consideración sobre la participación social en aspecto cuantitativo, reflexión sobre el tipo y modalidades de discusión para viabilizar participación en multinivel y multisectorial. También, la discusión sobre los conflictos de agua en los materiales didácticos de formación, la problematización del concepto de escasez, reproducción de discursos dominantes, y por último, la inclusión de sujetos sociales. Estos son los principales temas discutidos en los debates. Y para finalizar, las definiciones y conclusiones de esta sesión son tres. Primero, ampliación del proceso de democratización de agua, que hace relación con el tema principal del evento de la reunión. Segundo, la incorporación de aportes culturales, abordaje inclusivo, visiones del ciclo y de conflictos de agua en procesos educativos y colocados al tema de agua. Y el último, la propuesta de elaboración de cadernos de trabajo con el texto de los trabajos apresentados para la futura comunicación. Gracias por su atención. Seja essa
essa verdade, é, mas principalmente também com a questão da, da responsabilidade, né? É, e essa responsabilidade vem de, um, de uma... Vem, ela se relaciona principalmente com o papel nosso de pesquisadores, né? Porque foi uma das coisas que durante o debate sempre aparecia essa ideia de que e nós, né? E os pesquisadores, onde é que a gente está nesse papel, onde é que o pique nos cabe, né? Então, a gente entendeu que existe, que a gente, o papel da academia está aí, em primeiro lugar, essa responsabilidade, esse é o caráter vinculante, né? E que deveria estar também no processo de aproximação e deciframento desse território, né? Ou seja, a gente deveria se preocupar em refinar a linguagem, tornar acessível à população e aos processos, né? A esses processos de instalação dessas empresas, né? Peraí, deixa eu tentar organizar minhas próprias anotações. Então, e para que a gente tenha muito cuidado de não reproduzir isso, de a gente não legitimar os discursos oficiais, vamos dizer assim, né? Esses discursos que vêm, pode ser do SEBRAE, pode ser do Banco Mundial, esses discursos que muitas vezes nós, pesquisadores, acabamos assimilando, né, e legitimando frente a essas comunidades. Por isso mesmo, né, seria essa, uma paralisação das mentiras que são ditas, né, essa ideia da responsabilidade do caráter vinculante. Né? Eu acho que, em resumo, seria isso. As anotações são muito pequenas. Mas é importante essa parte final, porque a ideia é sempre ver como o que fazemos nessas sessões paralelas está contribuindo, está vinculado com o tema grande da reunião e, sobretudo, o tema de ver quais são as prioridades. Que prioridades? Bueno, muito obrigado e nos vemos a mañana. Bueno, yo soy Alejandra Moreira, de Argentina, y estamos con el área temática 9 de agua y producción. Tímidamente empezando, es un grupo que no nos conocíamos y que hemos decidido establecernos como grupo de trabajo en la red. Y bueno, les cuento un poquito, lo dividimos la presentación en dos cositas. Por un lado, los contenidos de lo que hicimos en el día de hoy, que tuvimos las tres sesiones. Y por otro lado, lo organizativo, un poquito cómo nos organizamos. En términos de contenido, bueno, hubo siete presentaciones que podríamos caracterizar como que abarcaron dos grandes áreas temáticas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con dinámicas de implementación de proyectos de agronegocio y sus implicancias en la apropiación del agua y demás recursos. Perdón, no hay que hablar de recursos, pero utilizados como recursos. Viendo la influencia de esta apropiación sobre las transformaciones, los cambios que se dieron ambientalmente, precisamente, más precisamente, ¿no? A partir de desplazamientos y reasentamientos poblacionales y el aprovechamiento de los recursos en pos de estos negocios. No me quiero extender en cada caso. Y por otro lado, un poquito ver cómo los mercados globales han ido influyendo sobre la dinámica del uso del agua en procesos y dinámicas más territoriales. Por otro lado, digamos que esos fueron los casos más vinculados a los agronegocios. Y por otro lado, vimos casos alternativas desde la agroecología, el uso del agua y las formas de acceder al agua con técnicas y prácticas agroecológicas y a su vez procesos locales de empoderamiento de organizaciones.
organizaciones para lograr el acceso al agua a través de organizaciones locales y de esa manera influir de alguna manera en la gobernanza del agua. Por otro lado, en términos organizativos, nos decidimos establecer una lista de contactos para una relación de comunicación horizontal entre todos nosotros y poder avanzar en hacer aportes a los trabajos que se presentaron e ir ampliando esta red con la idea de que este intercambio nos ayude a producir un cuaderno de trabajo en el cual decidimos establecer un proceso primero de revisión entre nosotros de lo que estamos armando. Luego, en el transcurso de esta semana vamos a definir el comité editorial porque ya no daba la energía. La idea sería, en principio, en estos días, hasta fin de mes, enviar un resumen de cómo sería el artículo en base a las presentaciones para que lo podamos trabajar a través del comité editorial y, bueno, ir planteando para fin de año contar con los artículos y después ir viendo cómo va este cuaderno de trabajo. Nos asesoraron compañeros de otro grupo de trabajo que están en la comisión editorial y nos fueron indicando cómo es esto de armar un cuaderno de trabajo. Así que, bueno, hubo la decisión de establecernos como un grupo de trabajo sobre agua y producción. Básicamente hoy hablamos de producción agropecuaria. Algunas reflexiones del grupo se las voy punteando porque me queda medio minuto. Los casos permiten explicar la cuestión de las concentraciones globales, pero utilizar estudios de caso permite ver las particularidades que nos hacen reflexionar entre lo global y las particularidades que se presentan a nivel territorial. Y en términos de utopía, relacionando con lo que nos convoca, vemos como posible cómo muestran los casos, lo que muestran los casos de la agroecología y de las soluciones plausibles a nivel de sociedades locales, con una posible transformación y, bueno, pensar esto de ir trabajando cada vez más en red desde estas alternativas como luchas contra los procesos capitalistas de apropiación de la naturaleza, incorporando la diversidad de formas de luchar contra el reduccionismo que controla todo. Proponemos vigilar esta autogestión, no entiendo bien la letra, para que siga cumpliendo la función a nivel local, ver que concluimos o reflexionamos que los agronegocios en realidad se presentan allí donde hay vulnerabilidad política y social, y se propuso que la academia debe avanzar en la formación de cuadros que fortalezcan para disminuir esta vulnerabilidad. Eso es. Muy buenas noches a todas las personas aún presentes. Voy a presentar una relatoría muy breve de los dos talleres que tuvimos el día de hoy, a tarde de hoy realmente, en el AT5, que es el área de agua y salud de la red. En primer lugar, me referiré al trabajo que presentó Carlos Peralta y colaboradores sobre la contaminación sistémica del lago Chapala y sus efectos en la salud de la comunidad de San Pedro Itzitán en Jalisco. Este trabajo muy interesante porque mira la contaminación de forma sistémica, pero también está dando un paso a presentarlo en la próxima reunión del Tribunal Latinoamericano del Agua en octubre de este año, y da cuenta de cómo la contaminación del lago Chapala está afectando a la comunidad indígena de pescadores que carece de agua potable y de drenaje, con impactos muy fuertes en la salud pública de esta comunidad.
insuficiencia renal crónica, síndrome de Down, cáncer, daño cerebral y malformaciones congénitas. Y se detectó la presencia de metales pesados, además de en el agua del lago y en otros compartimentos del ecosistema, en fluidos corporales, básicamente en orina y leche materna. Es una contaminación de nutriente sistémica. Y este caso ante el CRAGUA lo que busca posteriormente es una demanda del Estado Federal Mexicano basada en evidencia de la contaminación y argumentación jurídica sobre la afectación a una comunidad precisamente en esa interfaz entre calidad del agua y salud. Y me parece que es un caso muy interesante por todas las dimensiones que tiene y además por la pretensión de intentar hacer algo por una comunidad que lo diría marginada y desvalida. En el contexto en el cual vivo. El siguiente trabajo del primer taller fue el ciclo hidrosocial del agua potable en tres contextos del estado de Jalisco, México, presentado por Cindy McCall y colaboradores. Este trabajo que presentó Cindy trata de entender la política del agua potable en el país, donde se prioriza la infraestructura. Se mide el ciclo hidrosocial de las aguas inseguras, donde la calidad del agua es una categoría netamente social y se reconocen las relaciones sociales y políticas. Datos interesantes que hay 216 petales, 40% de ellas fuera de operación, y las reflexiones finales sobre el tema del uso directo e indirecto de aguas superficiales no tratadas, pero contaminadas, lo cual tenga una gran porción de la población vulnerable y expuesta a los distintos riesgos por la contaminación de estas aguas. Luego, el colega Fabio de la Universidad de Paraíba, que presentó un trabajo muy interesante sobre la sustentabilidad y salud pública, un impacto de la epidemia de arbovirosis en muestras de sangre en los estados brasileños. Quiero aquí resaltar la crítica que hizo mi compañero al enfoque convencional de control de enfermedades transmitidas por vectores. Pero normalmente es atacar la población del vector, básicamente los insectos, en este caso el Aedes aegypti como principal transmisión de Zika, chikungunya y dengue. Lo cual es una lógica muy parecida a la lógica que se maneja en el sector de los agronegocios, que es utilizar agroquímicos, en este caso insecticidas, de manera masiva, generando otro tipo de riesgos ante las comunidades, pero también ante las aguas que se contaminan por estas sustancias. Y rescata muy bien, me notó muy bien Fabio, mejor trabajar del otro lado, porque van a hacer campañas y educación con la gente para lograr cambios de hábitos y combatir el mosquito por ese lado y no por la aplicación masiva de herbicidas, de insecticidas, como siempre se ha hecho. Inclusive el uso, por ejemplo, de control de larvas por medios biológicos, utilizando algunas especies de peces, por ejemplo, en los sitios donde estos zancudos se reproducen. El siguiente trabajo, ya el primero de la sesión de la tarde, fue el de Ricardo Lombardo de María, sobre el tema del arsénico en el agua en poblaciones del Chaco argentino. Yo aquí quiero también, en aras del tiempo ya, puntualizar algunos datos muy interesantes de toda la situación que nos presentó Ricardo. Este problema afecta del orden de 150.000 habitantes rurales dispersos en la zona del Chaco argentino. Hay que decir que el arsénico allí es de origen biológico. Está ampliamente distribuido entonces en los ecosistemas y en general en la red trófica, y hay una prevalencia, se puede decir, de arseniosis en esta población de pueblos originales. Ahora bien, otra cantidad de información que nos presentó Ricardo sobre la poca asistencia del Estado de instituciones estatales en esta zona del país, las mismas condiciones ambientales y ecológicas de la zona, todo ello exacerba más el riesgo y coloca a esta población en una vulnerabilidad muy alta, básicamente por esa conjugación de diferentes factores, tanto ambientales como sociales, culturales, económicos y políticos. Y lo cual hace entonces, en este caso, la inequidad y la vulnerabilidad, pues una cosa muy grave para esta población, ¿no? Que en términos de número pueda que no sea representativo para quienes toman decisiones en el gobierno central, pero es que son 150.000 humanos, ¿no? Al final del día, en condición
último, Viviana María Costa, quien presentó también un trabajo muy interesante sobre también la transmisión de agrovirus y el debate de la sustentabilidad. Básicamente trabajó en investigación en un sector de 12 municipios del consorcio SAO-SAURE, valoró aspectos ambientales en estos municipios en relación con variables de transmisión de estos agrovirus, y también llega a la conclusión de mirar más también las componentes ambientales, manejo de residuos sólidos, saneamiento básico, el tema del almacenamiento y los hábitos de uso del agua en casa, y también la educación ambiental como estrategias grandes de intervención y control. Y el último trabajo lo presentó el suscrito sobre una mirada de la percepción comunitaria sobre el riesgo por microcontaminantes, básicamente por agroquímicos, en comunidades cultivadoras de papa en los Andes de Colombia, en la planta alta de Colombia. Básicamente, conceptualmente se dieron diferentes miradas al concepto de riesgo. Se llevó que el concepto de riesgo es un concepto muy complejo que depende de la interacción no solamente de las comunidades que están enfrentadas al riesgo, pero también de los distribuidores de agroquímicos en el país, que son como 4 o 5 grandes corporaciones internacionales del tema de agroquímicos. También la presencia marginal del Estado en estas zonas y la dependencia, sobre todo económica y tecnológica, que generan las grandes tasas de agroquímicos con el modelo de producción de evolución verde. Como alternativa, se alcanzó a ensayar algunos cultivos de forma agroecológica, y bueno, el proyecto termina allí, pero hay esperanza porque se logró producir papa de manera orgánica al cabo de los ciclos de cultivo. Y la gente manifestó no haber percibido disminución en sus ingresos, y que esa es su principal preocupación, ¿no? Tener ingresos para poder pues, llevar una vida digna en medio de su día a día. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Decirles que el APE está pensando en tener una estrategia de comunicación mejorada, mantener el contacto, organizarlo a través de un blog, todo esto a través de la página web de la red Guatemala. Gracias. Buenas noches. Desde la línea de la T3, el ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales, tuvimos en la primera ronda una discusión que versó esencialmente sobre los ejes de desigualdad e injusticia, ¿no? Esto si lo marcamos en la temática general del evento, que habla de procesos de democratización, nos dio elementos bastante representativos de cuáles están siendo los obstáculos en términos de desigualdad y de justicia para llegar a estos procesos. Entonces, una de las premisas básicas que se tocaba era que no basta con entender con exponer la desigualdad, evidenciarla, sino entender sus mecánicas y también como desentrañarlas, ¿no? Y entonces se partió de ver orígenes de estas desigualdades, injusticias, mecanismos y consecuencias. Fueron 5 casos de estudio, 3 de ellos en zonas con alguna característica de exclusión. Se hablaba algunas de centro-periferia, pero algunas que estaban atravesadas por gasoductos, por empresas petroquímicas, que estaban a un lado de las empresas, en donde se vieron, se partió como la idea de la desigualdad, en desigualdades espaciales y en desigualdades sociales, que fue una tecnología muy interesante que salió, y entonces que estaban provocadas o agudizadas por diferentes elementos. Uno de ellos que tenía que ver con la prioridad de los usos, que esto fue mucho más evidente en el tema de los poblados que estaban alrededor o conviven con las industrias petroleras, en donde la prioridad del uso es el de la refinería y no el de los hogares. Entonces teníamos zonas con muchísima agua, pero comunidades sin agua y la industria acaparando totalmente el agua, por ejemplo. También en los otros casos que tenían que ver con un campamento, en campamentos en Chile, salía más la ocupación de las periferias y los vacíos legales que quedan en cuanto a la
la responsabilidad de las autoridades frente a estas comunidades que quedan como con mayores vulnerabilidades, ¿no? Que son las que quedan en desventaja o en desigualdad. Entonces se veía que todas estas condiciones o provocan o agudizan la desigualdad y entonces generaban, por ejemplo, uno de los términos eran regímenes hídricos, socio-hídricos alternos, ¿no? Entonces, esta cuestión del robo del agua que no se ve o por las comunidades como un robo, sino como un acto como entre de toma de un derecho humano, ¿no? Entre un acto de justicia, de reequilibrio, pero también identidades que se crean a partir de estas desigualdades como una ciudadanía hídrica. Entonces, el acercamiento que hizo la compañera Lisa sobre este tema fue muy interesante porque se traía una categoría de una especie de ciudadanos de segunda, donde la ciudadanía sentía que no podía ser ciudadano pleno si no tiene este acceso al agua y cómo la relación con el acceso al agua puede generar una aspiración de ser visible en una comunidad, de sentirse parte, sentirse seguro y de convertirse realmente en ciudadano, ¿no? Y si no, pues la percepción de estar fuera, al margen de todo. Y pues también se habló de los criterios de decisión que cambian cuando hay estos vacíos en cuanto a las responsabilidades de las autoridades, entra también mucho el juego de los privados y entonces una ley pública termina regulada por la ley del mercado y no por la ley del interés público. Y una de las conclusiones muy interesantes a las que se llegaba al final era ver al derecho, a los derechos ciudadanos, en este caso el derecho al agua, como un campo de disputa propiamente, ¿no? En donde se juega la democratización y en donde se juega la ciudadanía. Y en este sentido, los otros casos de estudio demostraban diferentes maneras de atención por parte de las autoridades y de apropiación por parte de la ciudadanía. Un caso de los ciudadanos que viven alrededor de un río en la Ciudad de México, en donde la lógica se hacía de arriba para abajo con una sociedad mucho más organizada, apropiada de su entorno, en donde la construcción de la ciudadanía también tenía unas particularidades muy diferentes, y de ahí se estudiaban los vínculos entre estos actores, sociedad civil, ciudadanía, con el gobierno, que podían ser de reciprocidad, de cooperación, tener mayor o menor estabilidad, pero en función de todos estos elementos estructurales, identitarios, ¿no? Y se fue dibujando el campo de disputa como con mucha claridad en sus elementos. Buenas noches, voy a leerles brevemente la presentación de la sesión 2 del taller que Claudia se acaba de comentar. En esta sesión tuvo como eje central un posicionamiento crítico frente a la privatización del agua, de la prestación de este servicio y las desigualdades que genera el modelo privatizador. En este orden de ideas, fue de las ponencias la privatización del agua, una amenaza presentada por Larisa de Almeida, y el medio ambiente como mercancía, presentada por David Rodríguez, realiza una reflexión frente a la manera en que la privatización del agua genera desigualdad social. La anterior afirmación es ampliada a partir de la presentación por parte de Luis Zapata y David Saurín del caso de estudio de Arequipa, Perú. Esta presentación da cuenta de la relación entre agua y urbanización, mostrando que la configuración hidrosocial es fragmentada en las áreas urbanas con diferentes tipos de acceso al agua y la manera en que este ciclo hidrosocial está influenciado por poderes del Estado y en las periferias por grupos económicos privados, que hacen que el agua sea presentada como una mercancía. De esta manera, en las periferias se está pagando 6 veces más por el agua que en los centros poblados. Frente a esos procesos privatizadores también surgen propuestas que aportan a la conservación del agua y apoyan procesos que permitan la protección del derecho al agua y la incidencia en políticas públicas frente al tema, lo cual es presentado por Carlos Mario Sandoval, secretario general de la Unión Sindical del Cali, en su ponencia El quehacer de las organizaciones sindicales en defensa de nuestros recursos hídricos. Las presentaciones de esta sesión evidencian una posición crítica frente a la privatización, pero más allá de intentar describir la situación actual, invitan a la reivindicación del derecho al agua, a la democratización de su acceso y a seguir construyendo propuestas orientadas a promover la gestión pública y comunitaria del agua. Gracias. Nosso grupo foi o passado, arte, cultura,
coração. Nós tivemos dança, música, dança secular, música, experiências com música e fotografias, além de outros depoimentos que envolveram expedições, etc. Não vamos fazer um relato de cada um dos trabalhos, mas uma síntese das preocupações que ficaram após a apresentação. E a gente tem um conjunto de 5, 6 desafios para que ficaram dessas apresentações que foram belíssimas, que sensibilizaram, houve choro, houve dança. Foi muito bonito. O dia, né? Nós começamos amanhã e terminamos agora há pouco. Então, o primeiro desafio que ficou das apresentações, me perdoe os colegas que estão aqui, se não concordo, mas é que foi a como lidar com a diversificação das linguagens para fazer compreender ou para compreender, buscar compreender, problematizar ou investigar ou promover a luta contra as injustiças socioambientais. E aí, nas linguagens de hoje, dança, música, como lidar com essa diversificação e como aproveitar isso nesse movimento. A segunda foi, o segundo desafio, como tornar e aprofundar o compartilhamento de vivências e experiências que toquem, que sensibilizem, que nos movam, né, para essa luta, resgatando exatamente essa diversidade, trabalhando com essa diversidade de linguagem. Outra preocupação é como perceber, observar as identidades ou como os diferentes atores expressam suas identidades a partir dessas diferentes produções. A outra é a construção de uma pedagogia da resistência a partir dessas manifestações, dessas. A outra preocupação foi qual o entendimento que nós temos de fato, qual é o entendimento que nos presta, por exemplo, de cultura, de arte, qual é o conceito que nós estamos, qual o entendimento que nós temos disso. A outra preocupação foi como superar as tentações de não produzir pacotes prontos. A gente tem um belo projeto de arte, de dança, de total, e você quer chegar e fazer com que as pessoas absorvam, já temos pronto, já levamos pronto, já presumimos os interesses. E essa foi uma das questões. Como visibilizar, ou dar visibilidade, ou dar ouvido à voz, as imagens, as cores, o cheiro, as formas, os odores, né? Os sabores, o gosto, dos rios, das diferentes águas e das margens dos rios. Como visibilizar isso? Academicamente, só no peito. São dessas diferentes ferramentas que nós chamamos de metodológicas. Como ver a apropriação social dessas diferentes ferramentas metodológicas, dessas diferentes pedagogias e, quiçá, dessas diferentes epistemologias. Então, como desconstruir, por fim, como desconstruir essa bipolaridade com essa compreensão dual de água limpa, água suja, água boa, água ruim,
água contaminada, água potável. Como avançar dessa dualidade, dessa compreensão dual para a compreensão de água, por exemplo, como um bem comum ou como um comum que precisa de outro tratamento que não necessita de tratamento separado uma das outras, quando elas são produtos da mesma situação do meio poeta popular. E qual a utopia que emerge, pelo menos pareceu emergir desse debate? É que é preciso uma pedagogia da sensibilidade. Pedagogia da sensibilidade. É preciso a gente voltar a sentir, cheirar, sentir os odores, os cheiros, as cores, a face. Porque os nossos sentidos parecem ter sido desativados. Foi isso. Como nossa sessão aconteceu pelo período da manhã, dentro do grupo de trabalho Águas Transfronteiriças, e a temática a gestão de água no Nordeste é a transposição do São Francisco. Em consonância com o debate da mesa de ontem, onde nós pautamos muito a questão do modelo liberal interferindo na política de águas, na verdade, o nosso grupo traz também essa discussão, pensando a transposição de São Francisco como uma política de Estado, uma política macro, tem uma perspectiva de universalizar a parte do Estado, a política de água, e as políticas, as micros políticas sociais, como as cisternas, e a distribuição de águas dentro de projetos emergenciais, como que é feita pelo Ministério da Integração. O debate, as apresentações, nós dividimos em duas campos. Um são aquela discussão que está formando pessoas. Nós tínhamos no grupo uma presença de mestrandos, e doutorandos, ou seja, a questão do São Francisco é um tema. Hoje ele está em quase todos os cursos das áreas de ciências humanas, particularmente no Nordeste, e especificamente em cursos como o Norte, do Estado de Desenvolvimento Regional, e o de Ecologia e Conservação. Mas um dado que marca esse grupo é a pesquisa realizada por duas fundações, no caso a Fiocruz e a Fundação Joaquim Nabuco, que tem uma pesquisa consolidada e uma presença sistemática na região, principalmente trabalhando com os ribeirinhos e os desabrigados, e focando a questão social e os impactos ambientais. Duas pesquisadoras da Fundação Joaquim Nabuco, inclusive, tem um livro sendo editado em breve, que é resultado de uma pesquisa que vai estudar. Começa em Minas e termina em Pernambuco. E a política da Fiocruz, apresentada por André, que está aqui conosco, como a Fundação é partícipe desse evento, e traz preocupações com as condições de vida, a qualidade de vida dessa população, e sair para dar lugar à água, né? Fica para nós um
pensar que toda a política, todo grande projeto tem impactos sociais muito preocupante e o interessante da pesquisa da Fundação da Fiocruz é o envolvimento de alunos em cursos, um curso de residência na área ambiental, fazendo pesquisa. Foi algo destacado e no caso da Fundação Joaquim Nabuco, é a pesquisa que trabalhava em gênero, mulher e água. Um interessante debate e, em determinado momento, se contrapõe essa política à política que ela vem via ONU, mas que não fosse o político do Estado, que é o político externo, e os problemas que a política do externo tem quando você pensa com gestão de água em momentos onde não se chove, como foi com a seca, nós passamos agora 5 anos de seca, onde as cisternas dependeu da política do Estado, ou seja, dependeu de que o Estado provisse água para as cisternas. Os açudes foram para dentro das cisternas, porque não havia como captar a política era captar a política da chuva para o abastecimento rural. E se observa que foi inviabilizado e serviu apenas como enquanto locus para receber água de fora vinda pelo Estado. Ou seja, a questão liberal não foi muito discutida, mas acertamos, passamos uma lista onde esse grupo ele se articulará para pensar uma pesquisa mais integrada com a participação maior do grupo, da rede, como também já pensar a possibilidade de publicação conjunta da estado da arte da pesquisa aqui já mencionada. É isso, obrigada. Acho que é um momento que se aprende muito. Obrigada. Un poco esforzado, pero esas plenarias finales fueron resultado de la pérdida que teníamos en términos de la unidad de la reunión. Creo que el esfuerzo es válido porque nos permite regresar al todo de alguna forma que pretendemos tener, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado, creo que han sido reuniones muy ricas y creo que en mi opinión expresan la creciente madurez que va adquiriendo la red para estar con nosotros. Muchas gracias. Água como bem comum e versus água como mercancia. Sim, vou começar, sim. Bem, foram 5 apresentações, vou falar muito rápido delas 5 e um resumo em 2 minutos e 15 segundos. A primeira é de Alex Caldera e Daniel Tagle, de México, Universidad de Guanajuato, y habló de mega proyectos en México, cuestiones de ecología política.
educación, algo como bien económico y derecho humano. La segunda de Carlos Bordalo de Federal, Universidad Federal de Pará, habló de acceso a el agua en la Amazonía brasileña, como cuestiones relativas al mercado, la necesidad de agua para todos, índices de saneamiento básico en Brasil, las pérdidas, agotamiento de aguas servidas y agua, también como los conflictos que existen de las personas que no consiguen agua a través de procesos de monopolio y privatización. La tercera presentación de Flavio Silva, de la Universidad de São Paulo, habló de privatización histórico de procesos de aguas servidas, de saneamiento básico en Brasil, desde el gobierno Collor, presidente Collor, en 1989 hasta hoy, el gobierno Temer. Como en ese histórico, las cuestiones políticas, el gobierno neoliberal, las parcerías del sector privado o los para el sector, y cómo estos gobiernos neoliberales y las concesiones se fueron adentrando en el sector del agua. El cuarto, Martín Calvé, de Chile, Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano, habló de una región del norte de Chile y con la injusticia hídrica y procesos donde la agua en unos enclaves se hace para procesos donde la población que hay posibilidad, población de alta renta, puede hacer uso de agua para golfe, piscinas, la agua es privatizada y las poblaciones en otras municipalidades cerca no tienen agua para usos mínimos, injusticia hídrica en el acceso. Y la última presentación de Abelindo Rodríguez de São Paulo, la gobernanza del agua y bienes comunes, y procesos de participación, municipalización del concepto de gobernanza de agua y bien común. Para concluir, todas las presentaciones, todas, pero el camino es la discusión de agua como bien común, mercancía, procesos de la política neoliberal, privatización, comercialización, los conflictos por la apropiación de agua y procesos de injusticia hídrica, que era el propósito de la discusión de este taller. Bueno, nuestro taller se llamó Taller Violencias Materiales y Simbólicas contra la Defensa del Agua como Bien Común y Público. Participaron Carlos Peralta de México, Alexander Pavés de Chile, Karina Kloster de México y Robinson Torres de Chile. Bueno, en este taller Alexander primero partió con el caso chileno en la provincia de Petorca, hablando de la violencia, digamos, de una industria de paltas o abacate, como dicen acá, con el tema de la apropiación del agua subterránea por parte de estos proyectos de agronegocios. Hablaba de la forma en que esto ha generado conflicto sobre explotación, digamos, de los acuíferos, y habló del caso chileno como este ejemplo, de este caso como un ejemplo empírico, digamos, del proceso estructural de la privatización y la acumulación de derechos de agua en Chile.
al cual se le dan las soluciones a este mercado privado, se le dan más soluciones, más, al neoliberalismo en Chile se le dan soluciones más neoliberales. Entonces las soluciones a veces en realidad no vienen a solucionar nada, sino que vienen a profundizar el modelo. Esa fue una de las conclusiones pertinentes de Alexander. También plantea teóricamente la idea de esta fractura sociometabólica, digamos, del metabolismo sociedad-naturaleza, a partir de la desposesión de las personas que viven en las comunidades, porque los agronegocios de las partes en esa zona de Chile están bastante acumulados, digamos, apropiados por grandes corporaciones, pero también específico que también ha ido penetrando a los pequeños y medianos productores. Aún así, la acumulación de agua está principalmente, digamos, acaparada por los grandes productores y también hay políticos metidos en Chile. Bueno, ese fue el primer caso donde se habló de ese tipo de violencia. El segundo caso, el colega de México, habló de un acueducto, la presa en Jalisco, y esta suerte de partnership entre sector público y sector privado, enfatizó principalmente la parte técnica primero, toda la infraestructura, lo que significó, digamos, un cambio inicial de una presa que tenía 80 metros y pasara más de 100, las comunidades que iban a ser, digamos, inundadas por esta... por este aumento de la presa. Hablaba mucho del énfasis en la iglesia, digamos, las comunidades rurales, principalmente los agricultores y ganaderos. Y bueno, había también toda una situación, digamos, una configuración en que se van generando alianzas, digamos, de movimiento reaccionando a esta infraestructura técnica, y donde también un punto interesante era que habían... si bien, por ejemplo, había una ley o una norma que hablaba de unas recomendaciones vinculantes para poder, digamos, que la opinión de las comunidades fueran tomadas en cuenta, al fin del día el gobierno mexicano no las consideró. ¿Por qué? Porque aquí hay una partnership también público-privada. Entonces, si bien está escrito el hecho de que tiene que ser vinculante la opinión de las comunidades, al final el gobierno no las toma en cuenta y eso también fue visto como una suerte de violencia. Posteriormente, expuso bien habla, un caso chileno, digamos también en la parte, bueno, en realidad expuse segundo yo, bueno, pero en el orden de ahora expuse yo tercero, sobre un caso chileno en el sur de Chile, donde también hay una suerte de militarización de un área mapuche, indígena, donde el neoliberalismo hídrico chileno toma otro nivel. ¿Por qué? Porque se ubica en una zona donde hay una resistencia histórica ya de prácticamente 500 años. Primero los mapuches contra el imperio español, posteriormente contra el Estado y ahora contra el extractivismo forestal particularmente, pero también hidroeléctrico. Yo ahí expuse la manera en que se ha militarizado la zona este año, por un lado, pero por otro lado está radicalmente profundizando el asunto por el tema de la sequía. Entonces hay una doble configuración donde la sequía descarga los acuíferos, por decirlo así, y lo que cae en precipitación es absorbido por los árboles, digamos, por los pinos y eucaliptos. Entonces ahí hay una configuración donde el pueblo mapuche está resistiendo, está recuperando tierra, está siendo acusado de terrorista por el Estado, pero a la vez está siendo movilizado en un movimiento social mapuche por un lado, pero por otro lado el movimiento nacional por el agua, donde está incluso la gente de Petorca, hay un diálogo interesante con Alexander, donde hay una alianza ya chileno-mapuche para por lo menos movilizar y tratar de avanzar hacia una desprivatización, que se ve compleja, pero por lo menos está ahí. Posteriormente expuso Karina al final con un caso de fracking en Veracruz, México, donde también retoma estos conceptos de marco de acumulación primitiva y habla de la disposición violenta, digamos, y ya se basa en el marco teórico de CISES, donde habla de la violencia subjetiva, violencia sistémica. Esta también habla de la corporativización hídrica, digamos, donde por ejemplo en el caso de México la empresa Pemex explota o está sobreexplotando antiguos pozos petroleros que donde con la técnica del fracking están tratando de extraer la última savia petrolera, por decirlo así, generando una serie, digamos, de problemas de conflicto hídrico con las comunidades circundantes. Bueno, posteriormente en la discusión hablamos de los trasvases que ya no funcionan, en el caso de México particularmente. Chile tampoco funciona, y a pesar de que el proyecto de traspase. Y bueno, nos dimos cuenta también que se discutió la necesidad de tener una mirada internacional de estas violencias.
Como en los dos casos Chile-México, por ejemplo, en el caso de México, la base de la agricultura y el petróleo son como las fuentes, digamos, como las materias primas que van engatillando esta violencia por el tema de la apropiación corporativa o estatal público-privada. En el caso chileno es casi absolutamente privada, la parte del chip público-privada casi no existe. Y entonces hay una configuración también en el tema de la cuestión militar. Posteriormente hablamos del tema indígena también, la cuestión de los saberes, cómo la ciencia social y la ciencia en general se apropia de estos saberes indígenas y la necesidad de respetarlo. Yo puse en el caso mapuche que no hay, ellos me, por decirlo así, me pautean, digamos, cómo yo debería publicar. Entonces es una cuestión metodológica, no dejan grabar, no hay posibilidad de poner una grabadora o una cámara fotográfica por toda la desconfianza y la militarización del área. Entonces también hablamos de las cartografías de la victoria, en el caso mapuche. Alexander habló de la necesidad del reconocimiento de los procesos internos, las propuestas de diseño de una política hídrica post-neoliberal, digamos, el proceso de formación político ciudadano, las memorias que hay acumuladas, digamos, en estos procesos históricos, memoria campesina, que están siendo esos saberes también rescatarlos. Para poder, digamos, se habló, por ejemplo, Alexander, de una minga por el agua, de comunidades que están tratando de recuperar prácticas antiguas de saberes hídricos, ancestrales, por decirlo así, para una gestión de estos sistemas artesanales, como una forma, digamos, de resistencia a esta violencia, digamos, del mercado del neoliberalismo. Gracias, Mateo. 8, agro desastre, sistema de desastres. O tema foi água, cuidado, desastres, interseções, interdisciplinaridades em redução de riscos de desastres. O organizador foi Sérgio Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro. O primeiro trabalho foi de Antenora Siqueira, que sou eu, com a Luana, Paula e Carolina. O título do trabalho foi Das Águas ao Fogo, os conflitos pela lente do Observatório dos Desastres. O trabalho foi centrado em pesquisa sobre os conflitos em contextos de desastres relacionados às inundações no norte do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Teve como matriz de análise, então, conflitos existentes em momentos pretéritos ou ocorrência de eventos extremos que potencializam os desastres e os conflitos inerentes ao período de crise do desastre. Além de apresentar os sujeitos, naturezas e formas de manifestação dos conflitos, evidenciar os espaços de diálogo construídos para a elaboração e sistematização de saberes populares. O segundo trabalho foi do Carlos Ruggeri, do Instituto Como Urbano. O trabalho se intitulou Câmbio Climático e Construção do Risco Hídrico, Inundações da Bacia do Rio Urano, Buenos Aires, na Argentina, que apresentou a análise do processo de construção do risco por inundações a partir da avaliação dos fatores que influenciam na frequência de inundação no processo de ocupação do solo no período de 1980 a 2015 na alta e média bacia do Rio do Urano. Concluiu que houve expansão do solo, expansão da urbanização e permeabilização do solo implementado em áreas de crescidas recorrentes e também as obras de infraestruturas propostas que são reativas e socializam o custo do problema gerado por especuladores particulares. Isso entre muitas outras coisas, não é só uma síntese. O terceiro trabalho foi de Cleiton Marco Figueiredo, da UF, Brasil, a indústria dos desastres, a postura ética dos profissionais e empresas de engenharia em contratos emergenciais. O foco foi a ética na atuação dos profissionais de engenharia para aplicar os preceitos éticos com o que é público, em especial para evitar a improbidade administrativa, problematizou a forma de socialização, de realização, perdão, das licitações e principalmente a dispensa de licitações justificada pela emergência em períodos de desastre. Destacou o grande número de decretações de estado de emergência em muitos municípios como algo frequente. O quarto trabalho de Simone Oliveira, da Fiocruz do Rio de Janeiro, Brasil, reflexões sobre o processo de reconstrução depois dos desastres. O trabalho apresentou reflexões e resultados de pesquisa com afetados dos eventos extremos ocorridos na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Um destaque para a dimensão metodológica da pesquisa, né, onde se teve como foco enfático o trabalho cooperativo, comunidade ampliada de pesquisa e intervenção, problematizou a situação da moradia, como resposta do governo, né, que são os conjuntos habitacionais, por romper com a participação social, a sociabilidade, relações de
valores, pelos custos adicionais nesse contexto para as famílias de baixa renda, também enfatiza a perspectiva da população, da formação profissional, dos processos participativos criados, dos instrumentos utilizados para esse processo de diálogo e participação social. O quinto trabalho de Luiz de Sá e Samir Ibrahim, da Rede de Cuidados da EIRUS, UFRJ, do Brasil, onde destacou a atuação, entre outras coisas sempre, realmente, a atuação da ONU Rede de Cuidados da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, cuja principal atuação se dá na abertura de espaços de diálogo por meio da capacitação de profissionais da área de saúde no tema dos desastres. Nesse contexto, ressalta a importância de se considerar os danos psicológicos, sociais e culturais que são difíceis de quantificar e não são valorizados nos financiamentos voltados à recuperação. Destaque também para a utilização de instrumentos que priorizam a oportunidade e o exercício do diálogo entre profissionais e afetados. Isso foi uma tônica dos trabalhos desse grupo. Espaço de participação, uma ciência que se abre para a participação social, para o diálogo e para a troca de saberes. Encontra como dificuldades o despreparo de profissionais sobre a posição de ações, interferência político-partidária, posturas autoritárias e falhas nos sistemas de comunicação. O sexto trabalho, Sérgio Portela, da Fiocruz, a produção de conhecimento em desastres, redes de resistência. Destacou uma utopia que tem a ver, né, com o tema desse evento, uma utopia voltada para a autoeducação, para os processos de educação compartilhada e de participação social, onde a ideia é produzir saberes não assimétricos. Falou de duas experiências da rede de mobilizadores através da educação à distância e também onde a ideia operadora é a desnaturalização dos desastres. Destacou a experiência também, essa minha experiência com a oficina de prevenção com estudantes de uma escola. Dentre as ideias principais estão as perspectivas dos povos tradicionais do sul de superar a dicotomia entre natureza e sociedade, entre sujeito e objeto, pensar que a humanidade é comum a todos, enfrentar a criação das desigualdades, a hierarquia do abandono, a ideia das zonas de sacrifício, não dá para desenvolver, mas só citando, descolonizar o conhecimento dos corpos, os novos modos de andar a vida, e a entrega da oficina aos alunos, que seria esse processo de autoeducação objetivado, né? De novo, enfatizo que o grupo se voltou muito para os espaços democráticos de diálogo e criação e utilização de instrumentos e ferramentas para a participação social nas decisões. Bueno, me tocó presentar el taller 16 del área temática 6, titulado Agua y comunidades, epistemologías, cartografías y mecanismos de defensa comunal. Este taller fue organizado por María Alejandra y Andrés Felipe Jiménez, ambos de Colombia. La primera presentación que tuvimos fue por Levido Santos y nos compartían las políticas de integración territorial como políticas de infraestructura para actividades de agronegocio, así como también los conflictos territoriales y dilemas presentados en las poblaciones afectadas a modo de vida. También el uso de la cartografía social como un instrumento de defensa comunal. La segunda participación fue por Ana Caroline y nos hablaba de la importancia del agua, que es fundamental, así como también el ciclo hidrológico, y se cuestionaba el ciclo hidrológico como algo natural, el ciclo hidrosocial también, cómo se incluye en la esfera política, social, económica y cultural. También de la AP6, el taller 15 sobre casos de estudios sobre desigualdades y decisiones antidemocráticas en los usos del agua basados en los enfoques hidrosociales, tuvimos 5 ponencias de Brasil, Argentina y México, tratando de manera crítica las propuestas económicas y políticas de minas, agronegocios, hidroeléctricas, y se cuestionaba cómo no nada más hay una afectación a los bienes naturales, sino también a las comunidades locales en cuanto a su cultura, los valores y los problemas que genera en lo local, por ejemplo, en el caso
caso de los pescadores, el caso de las comunidades. Sobre los agronegocios se señaló que estos generan, construyen, luego consumen y luego satisfacen ese mercado. Y cómo a partir del enfoque del ciclo hidrosocial permite explicar la circulación del agua y las relaciones de poder que no se visibilizan a partir de otro tipo de enfoques históricos metodológicos. Por esto es importante analizar el ciclo hidrosocial, cómo este ayuda a explicar cómo se transforma este ciclo hidrosocial a partir de la llegada de los negocios. También para el caso, por ejemplo, de la Amazonía, como las formas de relación de las actividades económicas, esta afecta a las comunidades, afecta a los recursos, por ejemplo, como el río, como son proyectos autorizados por el Estado, las comunidades de pescadores se ven afectadas, aunque no se demuestre en la parte formal. Y además, bueno, hay una denuncia por parte de estos grupos afectados del daño ambiental que se genera. Se señaló que primero una estrategia que emplea el Estado es que primero se normaliza la actividad en el territorio y luego se normatiza. Y esto, bueno, hay que cuestionarse. Hay una alteración en las formas de organización socioespacial y a partir de la implementación de estas actividades económicas que llegan, hay una desigualdad en el acceso al agua en las comunidades rurales y urbanas. Y una pregunta que se plantea es cómo pensar una gestión integrada de recursos hídricos en un territorio que posee particularidades climáticas y si estos modelos impuestos de gestión del agua son compatibles realmente con las realidades locales. ¿Cuál es el papel del Estado en la dinamización de las políticas territoriales y cómo esto está construyendo territorios que se justifica a partir de las alianzas con la economía? También se habló de los modelos de gestión comunitaria y cómo a partir de este enfoque social se muestra también las resistencias locales, comunitarias y sociales. Bom, nós vamos fazer uma síntese rápida do grupo A7, teve sequência hoje de mais 4 ou 5 apresentações. Foram mais 5 apresentações de área em torno da educação e comunicação. Ontem foi mais concentrado em arte e cultura, hoje em educação e comunicação. Eu não vou fazer um relato de trabalho por trabalho, mas uma síntese das preocupações que foram discutidas no grupo. Eu peço desculpa aos colegas que apresentaram, porque eu não vou fazer menção dos nomes, mas as questões que foram colocadas, quer dizer, que eu pude captar da discussão. A grande pergunta que se fez durante o dia inteiro foi comunicação e educação para quê? Comunicação e educação ambiental para quê? Não tivemos especificamente uma resposta, mas uma série de apontamentos que talvez contribuam para responder ou para problematizar ainda mais e para aprofundar a questão. A pergunta. Então, dentre as questões mais fortes, a primeira é a seguinte: como compreender a água para além dos enquadramentos que estão postos no livro didático, nos movimentos que trabalham com água, no tempo de quem trabalha com água, e como compreender a água a partir do que a comunidade a que se dirige o projeto, ou de educação e comunicação, pensa sobre a água e não que a gente quer que ela pense sobre a água. Discutimos que há um conflito entre a água imaginada por nós e a água vivida.
Percebemos que há também um conflito entre o que a gente quer ouvir das comunidades e induz as comunidades a dizerem que a gente quer ouvir e as comunidades também já estão dizendo que a gente quer ouvir em função disso. Então, que metodologia utilizar para captar o que de fato é, se diz e não o que a gente quer que seja e diga? Essa foi uma outra questão. Pensamos a escola, a educação ambiental, como produtora de conhecimento, não como transmissora de conhecimento, como repassadora de pacotes prontos. Também olhamos, também discutimos a questão da tecnologia. Como, ora como limitadora, né, dos processos de comunicação, dos projetos de comunicação e educação, ora como facilitadora, mas ficou no ar como melhor utilizar ou como utilizar a tecnologia aqui, nesse contexto, quer dizer, que linguagem utilizar. Não, não discutimos essa coisa da linguagem também, mas hoje ela veio assim, veio classificada. Nós dissemos que a educação ambiental ainda tem uma linguagem tecnocrática ou tecnificada, né? Então, como lidar com isso? Outra questão que me chamou a atenção foi você falou muito do pertencimento, de como captar o pertencimento, de como registrar o pertencimento em projetos que têm, por exemplo, duração curta, que é financiar, tem 4 anos. Então, como trabalhar com o tempo do projeto e o tempo da comunidade? Há um tempo das coisas. Né? E a outra questão foi assim, como não silenciar o contraditório? Como evitar, quer dizer, como conseguir não silenciar o contraditório? Ou aquilo que a gente não gostaria de ouvir? Como abordar como trabalhar, como fazer uma abordagem integral da questão urbana, como aprofundar o diálogo intersetorial e intercultural, do ponto de vista do espaço, interfederativo. E, por fim, como envolver jovens, idosos, nesses processos de comunicação e educação. Foram várias questões que a gente abordou discutindo, tem outras, mas eu acho que essas são as que me chamou mais atenção. Né? No final, nós tivemos uma apresentação do IBGE, dando pistas de como a gente pode utilizar, principalmente a plataforma CIDRA, como instrumento de apoio aos processos de educação e de comunicação. Vou relatar o taller 8, avanço no acesso da água nos setores urbanos e informais. A primeira questão que emergiu ali foi os 5 casos, foram 5 apresentações, 5 no Brasil, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Belém e 1 em Recife. O primeiro caso, a primeira questão é invisibilização do impacto da falta de acesso à água nas mulheres e nas mulheres negras. Havia uma crítica também, não só na falta de estudos, não só na falta de estudos sobre como a falta de acesso à água atingia as mulheres e as mulheres negras, mas também uma crítica aos dados oficiais, que se bem, às vezes, racializavam estatisticamente, né, mas não consideravam comunidades como uma unidade. Né. Não havia um reconhecimento das comunidades de mulheres negras na questão de acesso à água, a falta de acesso à água no Rio de Janeiro. O outro tema importante que duas pessoas trataram foi
a construção de planos municipais de saneamento, onde se, um dos temas comuns era falta de participação social. Por falta de abertura, mas também por falta de interesse. E essa falta de interesse tinha uma das razões consideradas ali era o clientelismo, né? Alguém dizia, enquanto tiver o vereador do caminhão pipa, né? O vereador do carro pipa, enquanto tiver ele resolvendo, também é uma forma de desmobilizar a comunidade. Então esse clientelismo era uma das dos fatores da falta de participação dos planos municipais de saneamento. E outro era a construção do poder técnico, tecno-científico, no qual havia uma crítica ao papel da universidade, dos técnicos, dos profissionais do conhecimento, que tinha um poder muito superior ao poder da comunidade, nessa construção, né, na linguagem, na possibilidade de definir o que era legítimo conhecimento, o que não era, enfim. Um outro tema importante era uma avaliação do PPP, no caso de Partnership, Public-Private Partnership no Recife, que os dados do investigador diziam que não, essa PPP não estava melhorando o acesso à água, apesar do discurso da eficiência pela qual essa PPP tinha sido gerada. E também não tocava o tema da universalização do acesso ao serviço da água, e menos do tratamento do esgoto, né? Da coleção e tratamento do esgoto. Então, dizia que praticamente não tinha uma melhora significativa com respeito dessa PPP, com respeito à gestão pública. E o último caso também tratava um pouco de uma alternativa onde a universidade cumpria um papel diferente, um projeto colaborativo da universidade e uma comunidade numa ocupação ilegal pelo Movimento Nacional pela Moradia, onde se estava experimentando com a autogestão da habitação social, também com a autogestão dos sistemas de água e saneamento através da permacultura. Muito interessante, mostrava a universidade num papel diferente, mas também havia perguntas sobre a responsabilidade do Estado. Olá, boa noite. Meu nome é Paula e eu fiquei responsável por fazer o resumo da sala 14, que foi dirigida pelo Antônio Rodrigues, e era o talher Desafio e Oportunidades que Representam a Democratização da Política da Água na ênfase urbano rural. A área temática é a 3, o ciclo urbano da água e os serviços públicos essenciais. Os trabalhos apresentados na sala 14 hoje, todos estavam relacionados a atender a área temática. Então, foram abordados três temas essenciais: as nascentes dos rios, e o gerenciamento de bacias hidrográficas em comunidades rurais lá no Ceará, e também foi abordado o êxodo rural e urbano em uma cidade no estado da Paraíba, devido à ausência de água. O que temos em comum nesses trabalhos é a responsabilidade participativa, como meus colegas pontuaram, e também o gerenciamento dos recursos hídricos, independente de crises. Porque também é um questionamento, como o professor Sindoval fala, sobre a educação, para que a educação ambiental? Também, o que é a crise hídrica? Né? Quando questionamos isso, começamos a trabalhar
desafios, tá? E sobre a gestão de comunidades rurais, como eles gerenciam as suas águas, foi pontuado o papel do Estado, a participação social e a importância da união de cooperativas, sindicatos e a representatividade que elas exercem o poder nas águas, tá? E, por último, sobre as secas, trata de o que é a seca em relação ao trabalho apresentado, trata-se do reflexo da má gestão, da má cooperação. Então, a ausência de sabedoria para lidar com essa escassez de água é o que ocasiona o êxodo rural e também municipal de alguns, de alguns municípios. Enfim, em resumo, a água é fundamentalmente importante para todos os seres e é essencial que tenhamos uma boa gestão e um trabalho social, né? Porque é uma responsabilidade social. Obrigada pela atenção. Boa noite, meu nome é Luiz Paulo, vou apresentar um resumo da área temática 4, Águas Transfronteiriças, Alertou-se. Foram 10 trabalhos submetidos, o que é um aumento em relação aos encontros anteriores, sendo que foram apresentados 8 trabalhos. Tivemos casos no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Contribuições do campo da geografia, do direito internacional, das relações internacionais, arquitetura e urbanismo. As escalas tratadas nos trabalhos envolviam bacias hidrográficas, aquíferos e rios internacionais. As questões apresentadas giraram muito em torno das dificuldades de se estabelecer o compartilhamento de recursos hídricos, dada a sobreposição de normas internacionais sobre normas nacionais e as realidades locais. Essa sobreposição, por exemplo, de normas internacionais foram analisadas no caso da ilha MP, que está situada no Rio Paraná, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que geram conflitos e disputas territoriais nessa região. Também essa é uma dificuldade para se estabelecer uma governança conjunta sobre o aquífero Guarani, um caso que foi analisado que, por ser dado o discurso da soberania territorial, a soberania do subsolo, é difícil de se estabelecer, de criar uma governança conjunta sobre esse recurso compartilhado. Além da sobreposição de diferentes normas nacionais e realidade local, há também a dificuldade no encontro de diferentes normas nacionais. Isso foi analisado num trabalho sobre a legislação ambiental na fronteira do Brasil com o Uruguai, cujas normas de preservação de mata ciliar são diferentes dos dois lados da fronteira, o que gera conflitos na região, nas zonas de fronteira do Brasil e do Uruguai. Os conceitos que repassaram todos os trabalhos em torno da governança ambiental, da relação entre conflitos e cooperação, de hidropolítica e hidrohegemonia. Houve uma concentração dos trabalhos sobre áreas da Bacia do Prato, dos casos que eu já mencionei, e essa é uma constante nos trabalhos sobre áreas transfronteiriças, porque estamos tratando de diferentes níveis de política que tem que no território muitas vezes se traduzem em conflitos entre os diferentes países. Foi observado também entre os expositores que o tema das águas transfronteiriças ainda é muito marginal na academia dos países que trabalhamos. Isso também provavelmente deve muito à própria marginalidade da fronteira em relação aos centros políticos dos países, Brasil, Paraguai, Argentina. Então, é um tema com poucas investigações de profundidade. Então, existe ainda um campo grande para se desenvolver sobre águas transfronteiriças.
Bolsonaro, inclusive também há uma discussão sobre o papel dos tratados, de acordos internacionais, o papel do direito internacional, que, ao primeiro momento, pode parecer a solução para vários problemas entre Estados nacionais, mas que tem que ser analisado de acordo com o seu contexto específico, de formulação de acordos, de formulação de tratados, que o que importa no conceito do compartilhamento de águas são as convergências entre atores sociais dos dois lados da fronteira. Ou seja, a existência de um tratado, de acordo internacional, é apenas um elemento que pode levar a uma cooperação mais frutífera na zona de fronteira. Além disso, o segundo caderno de trabalho da área temática está quase pronto, e foi todos os trabalhos apresentados nessas tarefas foram convidados para compor o terceiro caderno de trabalho, que pode ser começado a ser desenvolvido a partir de agora. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Brevemente, eu conduzi dois talleres, mas não tenho apresentações, né? Dois talleres especiais, duas oficinas especiais. O taller 2, da área de temática 1, da X-disciplinaridade, foi um taller orientado a discutir a possibilidade de ter uma plataforma sobre conflitos. Uma plataforma partindo da ideia de que temos centros de observatórios de conflitos na América Latina, muitas metodologias, muitos projetos, mas temos um grave problema de convergência da informação pela utilização de metodologias diferentes, de interesses diferentes, perguntas de pesquisa diferentes. Então, hoje, nos reunimos um pouco informalmente, mas estava a sala cheia, completa, de pessoas que trabalham em conflitos pela água, mas têm um interesse em formar essa plataforma, que ainda não sabemos que forma específica terá. Fizemos um acordo de seguir trabalhando via e-mail, via conexão eletrônica, para pensar na estratégia com alguns objetivos mais simples ao início, mas com essa ideia de gerar uma forma de convergência conceptual, teórica, sobre a noção de conflito, sobre a noção de luta, e também metodológica, e tentar não reproduzir algo que já exista, mas ter uma melhor ideia de que existe, tipo de informação que já existe sobre conflitos, e tentar reproduzir alguma forma de síntese que permita utilizar toda essa matéria que já existe e complementar. Então, temos uma boa equipe pela frente aí para trabalhar esses temas, incluindo alguns estudantes que nos acompanharam, e vamos estar informando sobre isso em próximos e-mails da rede. O segundo taller foi o taller 10 da área temática 3, ciclo urbano da água. Também ele foi um taller organizativo sobre outra ideia. Tem que ver com o acordo de cooperação que temos com a Internacional de Serviços Públicos, a Federação Internacional. Não temos tempo, mas ameritaria apresentar isso em mais detalhe. Vou anunciar agora que já vamos a lançar o primeiro curso da rede, que será o primeiro curso do programa de pós-graduação que temos em mente fazer. Esse primeiro curso, um curso para sindicalistas, que estamos organizando conjuntamente com a Internacional de Serviços Públicos. Posteriormente, se ele bem sucedido, vamos a abrir também a empresas comunitárias, empresas públicas, para que eles também possam participar. O curso terá 10 sessões inicialmente. Será um curso piloto, será avaliado, se ele dá certo, bem avaliado, será convertido em um curso como mínimo de 5 anos, né? Já com financiamento, agora estamos trabalhando sem cobrar os professores, e o Instituto Jesuíta de Guadalajara, o ITESO, fornece a plataforma virtual para o curso sem cobrar, nessa primeira etapa. E aí, Mário López é o coordenador local, eu sou o coordenador do curso, e o colega Oscar Rodríguez, a quem quero mencionar porque ele foi
intervenido quirúrgicamente y no puedo ir, y hoy ni siquiera puedo participar del ensayo porque está sufriendo terapia de recuperación, más él es el coordinador de la ISP. Muchos de vosotros lembran a él porque estuvo en la Costa Rica. Ese taller también tiene la presentación de un grupo de estudiantes que está participando de acuerdo, produciendo tesis de doctorado sobre remunicipalización, sobre la pregunta de cuán públicas son las empresas públicas, cuánto de públicas se las tienen, más llegando una metodología para poder trabajar ese concepto. Estamos avanzando bastante bien en ese acuerdo de cooperación con la OSP, y ese curso es un grande componente adicional hasta que falta breve, esperamos que sea consolidado. Bueno, con eso creo que terminamos. Bueno, un día fantástico. Vamos a hacer aquí un buen aplauso. Esa intensidad y la profundidad de los trabajos, y también fijamos esa parte más intensa de la reunión, porque mañana ya vamos a tener, aunque vamos a estar hoy día, vamos a tener otro tipo, más fluido, menos, vamos a estar todos juntos en ese auditorio, una dinámica.